Escucho que le dice el flaco a la mina, la mina lo recagó y la mina le dice, el chabón, la mina no sabe dónde meter la plata, le dice, no sabe en qué gastar la plata y el único modo que el chabón tiene de cagarla a ella es demostrar lo que hizo. Un diálogo rarísimo, digo, bueno, no, debe ser casualidad. ¿Eran ellos que te habían firmado el trago? No, era un montón de gente. Después los de atrás venían hablando de lo mismo. Si el chabón demuestra que usó mano de obra política, comunicacional y qué sé yo, y demuestra quiénes están en el edificio donde él vive, puede ir mostrando las relaciones. Y digo, pero esta gente habla como si yo fuera transparente, como si no me... No, le chupan un huevo. Claro, como si le chupara un huevo. O sea, estoy acá, estoy escuchando lo que dicen, ¿entendés? No, insólito. Uy, siguieron hablando en esos términos. Que la mina me recagó, que no sabe dónde gastar la guita, que tiene un montón de guita y no sabe dónde ponerla. Nada. Y todos los que pasaban, lo mismo. Voy a otro lugar donde hay otro croquis de laburo mío también. Una sala de teatro relacionada con el campo cultural, educacional y político. La gente sale del lugar, mismo diálogo. Entre todos, digo, ah, bueno, o sea, todo el mundo sabe que hay una persona que me cagó a propósito, todo el mundo sabe que tiene relación política y de medios, lo hablan entre ellos y disfrutan entre ellos. Yo nunca tuve guita, no soy un chabón de guita. La verdad que no la entiendo.